Muy buenas tardes. Continuamos con la segunda parte de esta primera jornada, Debate UNLAR 2024. A continuación, debate de candidatas de la sede regional Chamical. Moderan Soledad Romero Vargas, Leonel de León. El debate estará compuesto por cuatro ciclos de exposición. Apertura. Cada candidata dispondrá de 3 minutos para presentar el espacio y la plataforma electoral general. Desarrollo de 2 ejes temáticos: gestión para la excelencia académica y vinculación con la comunidad, en los que cada candidata podrá exponer sus propuestas durante 2 minutos. Luego, la otra candidata le hará una pregunta y la respuesta podrá darse en 1 minuto y 30 segundos. El tercer ciclo se conforma con la participación de representantes de estamentos que conforman el cogobierno universitario a través de los órganos colegiados. Cada lista podrá presentar su propuesta para el estamento docente, estudiante, graduado y no docente. En el último ciclo será el cierre. Cada candidata podrá argumentar durante 1 minuto y 30 segundos las razones para que la comunidad universitaria le otorgue su voto. Para un eficaz desarrollo de este debate, el reglamento establece los siguientes artículos de orden. Las participantes deberán respetar y cumplir con los tiempos de uso de la palabra. Para colaborar con esta tarea, desde la organización se habilitará un aviso sonoro, es decir, un timbre, 10 segundos antes que finalice el tiempo de cada exposición. Una vez cumplido el plazo dispuesto, el micrófono se cerrará. Las participantes no podrán interrumpir a otros oradores mientras hacen uso de su tiempo. Esto será sancionado con hasta 1 minuto de tiempo restado en la siguiente ronda. No están permitidas acusaciones personales o descalificaciones a ningún candidato o candidata. Se podrá sancionar con pérdida de hasta 30 segundos en la siguiente ronda al participante que incumpla este precepto. Para brindar orden, neutralidad y transparencia, los candidatos y asistentes deberán mantener apagados los celulares. No está permitido aplaudir, silbar o abuchear durante el debate. En caso contrario, se solicitará a quienes infrinjan este artículo que se retiren. No se permitirá el uso o exhibición de propaganda política de ningún tipo durante el debate. Invitamos a continuación a subir al escenario a la candidata decana por Universitarios Unidos, Mirta del Valle Negrete. Mirta del Valle Negrete, candidata a decana de la sede regional Chamical, es licenciada en Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Gerencia y Administración de Sistemas de Salud y especialista en docencia universitaria. Actualmente es doctoranda en Desarrollo Territorial por la Universidad Nacional de Río Cuarto. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos claves como coordinadora de la carrera de licenciatura en Enfermería de la sede regional Chamical de la Universidad Nacional de La Rioja y ha organizado diversas jornadas interprovinciales e internacionales de enfermería. Ha dirigido también varios proyectos de investigación, entre ellos sobre la aplicabilidad de la teoría de Jim Watson en la práctica de cuidado y sobre prácticas populares de salud. Además, ha sido tutora y evaluadora de trabajos finales de la carrera licenciatura en enfermería por más de una década, con más de 15 proyectos de extensión y numerosas presentaciones en congresos internacionales. Negrete también es parte de redes internacionales de enfermeras investigadoras y es miembro del Consejo de Disciplina y Ética del Colegio Profesional de Enfermería de La Rioja. Mirta del Valle Negrete, Universitarios Unidos. Sí. A continuación, recibimos en escenario a la candidata a decana por el Movimiento por una Nueva UNLAR, Estela Maris Quintero. Estela Maris Quintero, candidata a decana por la sede regional Chamical, es licenciada en Fonoaudiología, título otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba,
con título de pregrado en la misma universidad y con posgrados como especialista en análisis y animación socioinstitucional por la Universidad Nacional de Salta. También es especialista en docencia universitaria por la Universidad Nacional de Mar del Plata y cuenta con una maestría en educación superior en etapa de tesis por la Universidad Nacional de La Rioja. Profesora adjunta ordinaria en distintas cátedras y modalidades de todas las carreras de la sede regional chamical, docente investigadora del INDELAR con categoría 5 del programa de incentivos a la investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Decana electa en ejercicio de la sede regional chamical 2021. Cuenta también con experiencia en la Secretaría Académica de esa sede regional. Se desempeñó como miembro titular electo del Consejo Directivo del Departamento Académico de Ciencias de la Salud y Educación de la Universidad Nacional de La Rioja por el estamento docente 2004-2007. Docente de nivel superior universitario y no universitario, con funciones de conducción en equipos de trabajo institucional, como jefaturas de departamentos en institutos de formación docente y en el gabinete psicopedagógico. Posee experiencia en formación de recursos humanos, dirigiendo y asesorando en tesis de grado, becas, pasantías de las distintas carreras que se desarrollan en la sede. Directora de proyectos de investigación y de extensión UNLAR y de voluntariado universitario de la SPU. Evaluadora de concursos docentes y procesos de selección de docentes interinos, ha coordinado comisiones de autoevaluación institucional y de carreras de la sede regional ante la CONEAU. Ha dirigido equipos interdisciplinarios en diversos procesos y fases de evaluación y acreditación universitaria con capacitación y entrenamiento certificado en la temática. Cuenta con una sólida formación y vasta experiencia en gestión administrativo académico y conducción de equipo de trabajo en unidad académica. Estela Maris Quintero, Movimiento Nueva UNLAR. A continuación, iniciamos la primera ronda. En esta ronda, cada una de las candidatas presentará su plataforma política. Contará con... Inicia Mirta Negrete. Por Universitarios Unidos, desde ahora, su tiempo en este momento. Buenas tardes a todos los presentes, a todos los que están por estas redes, acompañándonos en la instancia de debate. Estoy aquí para presentarme como candidata a decana de la sede regional chamical de 50 años de vida, por lo cual me honra. Soy una mujer, madre, trabajadora, profesional de la salud, docente de la educación superior. Tengo varias razones por las cuales estoy aquí y por las cuales he decidido postularme. Una de ellas es por el fortalecimiento de la democracia institucional universitaria en el marco al respeto y derecho de todos los estamentos. Quiero destacar algo muy importante de nuestra sede regional chamical, que tiene una carrera insigne, como es el Ingeniería en Recursos Naturales Renovables para Zonas Áridas, que junto a la carrera de Veterinaria son unas de las únicas ofertas educativas para la región del noroeste argentino. Mencionar las carreras de extensión académica, como lo son la licenciatura en Enfermería, junto a contador público, licenciado en sistemas informáticos, TUGAR, que son los técnicos de la Tecnicatura Universitaria de Gestión y Administración Rural, y recientemente los licenciados en Gestión de las Organizaciones de los Recursos Humanos. Es importante destacar a todas estas carreras que como ofertas de nuestra sede regional realmente ha sido una nobleza de trabajar en estos niveles. Pero muy conmovida por el deterioro, el detrimento de módulos cerrados que podrían haber estado nuestros estudiantes. Ya de hace varios años que estamos padeciendo estas situaciones. Áreas específicas cerradas como herbario. El déficit de cumplimiento de las medidas de bioseguridad en áreas tan específicas para las prácticas preprofesionales, como es el área de veterinaria, como el área de patología.
el área de museo. No podemos pensar que estas cosas que pueden estar ocurriendo hoy. ¿Y qué significa de lo que estoy hablando? Los posibles daños de salud a quienes, los que trabajan en ese lugar, que son los trabajadores docentes, los no docentes, los estudiantes y la comunidad que va a buscar esa oferta desde el hospital escuela. Quiero ser la voz de todo esto de lo que estoy hablando para trabajar junto por un mejor ambiente académico. Nuestro proyecto de Universitarios Unidos hablamos de un nuevo paradigma de la universidad. Tiempo, candidata. Tiempo. Gracias. Continúa Estela Maris Quintero por Nueva ULAR, sus 3 minutos a partir de ahora. Nuestro espacio, buenas tardes. Nuestro espacio es un espacio amplio de construcción compleja y completa. Es la unión y la confluencia de fuerzas políticas universitarias. Este espacio es un movimiento que va a cambiar la institución, va a cambiar a la UNLAR. Este cambio tiene que ver con el ordenamiento, la organización académica, administrativa, científica, normativa, estructural, edilicia, económico-financiera también. Todo ello va a implicar un cambio en la cultura institucional, que no va a ser fácil, pero lo vamos a hacer. Todo también en marco de la unión, del espíritu del trabajo en equipo. Un equipo donde cada uno es parte importante, como piezas de un engranaje que funcionan en un sistema sincrónico, fluido. La universidad, en este tiempo de crisis, no es el problema, es la solución. Y las sedes, particularmente, no son un peso, son el impulso, son la integración territorial de la universidad. No son islas, ni son mucho menos un satélite que gira alrededor de un centro. Las sedes, señores, en este momento tienen techo, techo de cristal. Los docentes no pueden acceder a sus cargos titulares. Los no docentes no pueden pasar al tramo mayor. En nuestra sede, la categoría mayor que tenemos es la 3. Los estudiantes, cuando tienen que acceder a becas, no acceden. Y si acceden, después no las pueden cobrar. Los graduados, ¿qué vamos a decir? Las oportunidades laborales que diferencian entre los que son de capital y los que son de las sedes regionales. Como así también el acceso a las capacitaciones y a los posgrados de nuestros graduados. Las sedes son quienes hacen brillar a la universidad. Debe brillar la universidad a través de sus sedes. Cuando todos entendamos esto, entonces todo va a cambiar. Recién vamos a poder ponernos a trabajar, recién vamos a poder empezar a crecer. No queremos ser los mejores, queremos una universidad mejor para todos. A continuación, iniciamos la segunda ronda. En esta ronda, las candidatas debatirán sobre propuestas de gestión para la excelencia académica. La dinámica consistirá en exponer durante 2 minutos. Luego, la otra candidata les realizará una pregunta sobre ese eje, para lo cual contará con 30 segundos. Finalmente, la primera candidata responderá a la pregunta en un plazo de 1 minuto 30 segundos. Iniciamos con la exposición Estela Maris Quintero, por Nueva ULAR, su tiempo ahora. Nuestra propuesta es un plan de acción que viene desarrollándose desde hace tiempo a esta parte y que tiene pasos ya cumplidos, pasos por cumplir y proyección hacia el futuro en metas de mediano, largo, corto, mediano y largo plazo.
hemos podido lograr en este último tiempo acrecentar, fortalecer algunas áreas, y en este momento estamos en el momento de la consolidación, del afianzamiento de la calidad académica y de la excelencia, para la búsqueda de la excelencia. En primer lugar, los cargos docentes. Esto lleva ciertos pasos. Por ejemplo, en el primer lugar, el pago de docentes que están trabajando y que todavía no cobran sus sueldos. Luego, completar las cátedras, que hay cátedras unipersonales todavía en la sede. Luego, la organización de las dedicaciones docentes para que les quede tiempo para investigar y para extensión. Y luego, la promoción de las jerarquías de los cargos y el incremento de las dedicaciones para que los docentes tengan las condiciones óptimas para trabajar. También nos proponemos recuperar la carrera de licenciatura en enfermería y su consecuente acreditación ante CONEAU. La estructura del Hospital Escuela de Veterinaria ya está en curso y el desafío es la cobertura de esos cargos. Y luego toda la infraestructura edilicia que no hemos podido cumplir todavía por falta de apoyo central. Gracias, candidata. A continuación escucharemos la pregunta de Mirta Negrete, candidata por Universitarios Unidos. Candidata Mirta Negrete, tiene 30 segundos a partir de ahora. Sí, la pregunta es la siguiente. Dentro del plan que está mencionando ante la situación actual de la sede, ¿cómo sería y qué herramientas utilizaría para normalizar y efectivizar las prácticas de las carreras en cuestión de las prácticas preprofesionales? El turno para responder es de Estela Maris Quintero. Cuenta con un minuto y medio a partir de este momento. Las prácticas preprofesionales están reglamentadas en cada plan de estudio de cada una de las carreras. En ese sentido, se hace un monitoreo permanente de cada uno de esos reglamentos. Nos ha sucedido en este último tiempo, en la carrera, por ejemplo, de contador público, de enfermería y de veterinaria, problemas en el tramo de la terminalidad. Y se han podido ir haciendo las modificaciones que hacían falta para facilitar el egreso y las prácticas profesionales de nuestros estudiantes. Es importante también considerar los insumos que hacen falta para las prácticas preprofesionales. Priorizar algo tan simple como el combustible es fundamental en carreras como ingeniería, veterinaria y la Tecnicatura en Gestión y Administración Rural, que tienen prácticas a campo y que esas prácticas a campo no se pueden suspender ni se pueden posponer, porque tienen que ver con ciclos de vidas de animales y de plantas. Y muchas veces nos ha pasado de hacer el trámite en tiempo y en forma, pero el trámite por alguna u otra razón no sale a tiempo. Los estudiantes que tienen una práctica no la pueden posponer, la pierden. Entonces, lo que vamos a hacer con nuestro espacio desde la sede central es priorizar lo que se necesita para las prácticas. Tiempo, candidata. Continuamos con Mirta Negrete por Universitarios Unidos, exposición Propuestas de Gestión para la Excelencia Académica. Candidata, tiene 2 minutos a partir de ahora. Sí, hablamos de un nuevo paradigma de la vida universitaria cuando hacemos un eje central en el pensamiento filosófico de nuestra comunidad universitaria, del cual ya hemos tratado algunos ejes principales en este pensamiento filosófico, sobre todo lo que es del área de salud, de enfermería. Hablamos puntualmente de un fortalecimiento de la gestión democrática universitaria como un plan de trabajo institucional de la gestión y una atención a la demanda académica en el desarrollo de la innovación, ciencia y técnica. ¿Qué significa? Es trabajar con un nuevo modelo de trabajo de gestión totalmente participativo y democrático para generar los mejores resultados en un círculo de mejor resultado en menor tiempos.
Recuperar dentro de estos ejes, estamos hablando de vamos a recuperar entre todos los valores democráticos universitarios a partir de todas las situaciones vividas. Propender a la interdisciplina entre las distintas carreras que se dictan en la sede. Está en una relación directa a la investigación y a la extensión. Nosotros creemos que este proyecto, que este plan de trabajo con un nuevo modelo de gestión es hacer un eje a un enfoque integral para un mejor desarrollo de los territorios, sobre todo lo que es nuestra región con respecto a la Universidad Nacional de Chamical, UNLAR. Fortalecer las categorías didácticas con respecto a algunos puntos transversales que se están dando en todas las carreras a través de nuevos seminarios pedagógicos de innovación y tecnología y que estén apropiados en cada una de las carreras y docentes específicamente. Estela Maris Quintero le hará la pregunta. Tiene 30 segundos a partir de este momento. Es muy sentida la necesidad en la sede regional Chamical de recuperar la carrera de licenciatura en enfermería y su acreditación en Teconeao. Le consulto a la candidata, ¿cuáles son las dimensiones que cree usted y su espacio que deberían potenciarse para lograr este objetivo? El turno para responder es de Pirta Negrete. Cuenta, candidata, con 1 minuto y medio a partir de ahora. Hola. Hola. Sí, nosotros pensamos trabajar en los ejes puntuales de las cátedras troncales, puntualmente disciplinares, que es realmente un déficit actual y nosotros necesitamos trabajar de esos puntos. Como eso, mejorar nuestros planes de estudios, especificar la práctica preprofesionales con respecto a los paradigmas que tiene este nuevo plan de estudio, 143 y 150 con respecto a la prevención y a la promoción. En una ida y vuelta, también con una mirada a nivel asistencial, desde la capital central, con una mayor complejidad a los terrenos, al territorio, ¿sí? Hablamos de pie de zona, de cerros, como médanos, porque todo el profesional de enfermería tiene que tener esa mirada cubriendo los grandes lugares y cargos para que sean ocupados y que también puedan hacer una atención, estar en servicio de toda la comunidad de la región. Entre ellos, nosotros necesitamos fortalecer también nuestras prácticas dentro de lo que hace a la biosimulación de alta complejidad. Es alta complejidad, si bien existen que son los muñecos simuladores de baja fidelidad, vamos a alcanzar de tener una media y una alta, que eso va a recuperar al 30 al 40% de una pedagogía didáctica de la práctica en la simulación entre la prueba y el error. Esos son los ejes principales para este tipo de actividad que nosotros necesitamos trasladarlo a la currícula. Muchas gracias. A continuación, iniciamos la tercera ronda, denominado eje temático vinculación con la comunidad. Inicia exponiendo la candidata de Nueva UNLAR, Estela Maris Quintero. Tiene 2 minutos de exposición ahora. La UNLAR tiene un impacto territorial importante, es una de las universidades que más impacto territorial tiene en el país. Y esto es a través de sus sedes. Concretamente, en nuestra sede, el impacto es económico, es social, es productivo y es político. Económico porque ofrece capacitación en el capital humano, formación del capital humano. Social por sus actividades de extensión y la participación de la comunidad también en actividades de la universidad. Productivo y político territorial porque puede asesorar y apoyar las políticas públicas, a generar políticas públicas de desarrollo territorial. En nuestra sede tenemos un gran ejemplo como es la implementación de carreras en el territorio del noroeste cordobés, en donde la integración territorial ha alcanzado a otra provincia. Creemos que las redes de cooperación institucional son importantes y por los proyectos con interés compartido y que
ir monitoreando la ejecución de los convenios e ir haciendo los ajustes que sean necesarios para generar nuevos convenios específicos y que sean de aplicabilidad efectiva. Generar consorcios con empresas y organizaciones del medio, privadas y públicas. Esto es un sistema de organización de las empresas o las organizaciones con las que tenemos convenios, para que puedan potenciarse entre ellas y también entre la universidad, para establecer redes institucionales que funcionen. A continuación, la pregunta a cargo de la candidata Mirta Negrete. Cuenta con 30 segundos a partir de ahora. Bien, la Secretaría de Extensión Universitaria de la Comunidad, en el marco de los ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, en la Agenda 2030, vamos a hacer hincapié en el objetivo número 3 y el número 6. El 3 habla de salud y bienestar, el 6 agua de limpieza y saneamiento, del cual todo el tratamiento de estos grandes objetivos y tan deseados va a estar en base a un programa de fortalecimiento interinstitucional, de cooperación por convenios específicos, reales, locales, regionales, nacionales e internacionales, a sabiendas de dar respuestas efectivas. Tiempo. En los marcos de los compromisos. Responde Estela Maris Quintero. Tiene 1 minuto 30 segundos. La salud, entendida como el bienestar general, biopsicosocial. Tenemos en la sede la potencialidad de 3 carreras que tienen la posibilidad de generar espacios de articulación interdisciplinar entre las ciencias del ambiente, por ingeniería de recursos naturales renovables para zonas áridas, las ciencias veterinarias por veterinaria y las ciencias de la salud por enfermería universitaria y el último curso de la licenciatura en enfermería. Estos 3 aspectos confluyen en el concepto de una salud de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. A partir de allí se pueden generar proyectos complejos que den respuesta a la agenda que menciona la profesora y que además integre carreras entre sí en la sede y a la sede con todo el territorio, con impacto directo en las necesidades reales, actuales, y que también sean fortalecidas por la actividad de investigación a través del Instituto de Desarrollo Territorial, que tenemos también en la sede. Así que tenemos el potencial, tenemos el capital humano y lo podemos hacer. Gracias, candidata. Es el turno de la exposición de Mirta Negrete por Universitarios Unidos bajo el eje temático vinculación con la comunidad. Cuenta, candidata, con 2 minutos a partir de ahora. Bien. Al hablar de la extensión universitaria de ciencia, desarrollo territorial, innovación, de tecnología, nos involucra directamente el ser universitarios. El ser universitarios nos pone en un lugar único, único en este momento en la Universidad Nacional de La Rioja y todas las universidades. En este momento es profundo crear, sentir, ver, sentirse con un gran compromiso entre el deber y la obligación ante lo que nosotros estamos mencionando, sobre todo en la responsabilidad dentro de lo que hace a la academia y hacia afuera. Es por eso que nosotros necesitamos fortalecer todas las áreas de las formaciones, de la profesión, hablando también de la salud animal, medicina preventiva, salud pública, bromatología y producción animal. Muy específicamente lo menciono con respecto a la carrera de veterinaria pronto a ser acreditada. En esta cuestión de la convocatoria de los proyectos ante la innovación, nosotros nos sentimos muy preocupados para poder generar este centro de mejoramiento genético caprino de cabañas, de productores para criollos, que tiene como objetivo gestionar sostenibilidad a los bosques, luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de la tierra, detener la pérdida de la bioseguridad. Con ese sentido,
con ese sentimiento, con esa grandeza del desarrollo, del crecimiento de los territorios, porque hablamos de una sola ULAR. Hablamos de una sola ULAR. Hoy, tanto yo como la que me está acompañando, la señora Estela, en este momento, en este debate. Tiempo cumplido. Le pregunta Estela Maris Quintero. Tiene 30 segundos para formular la pregunta. ¿Cuáles son las estrategias que propone su espacio para potenciar los vínculos con otras instituciones del medio, del área territorial, especialmente con las extensiones áulicas de Cruz del Eje, que impacten en la investigación también y en la transferencia del conocimiento? Responde Mirta Negrete, cuenta candidata con 1 minuto y 30 segundos a partir de ahora. Sí, las carreras a partir de los primeros contactos, a partir de las entrevistas ya establecidas, conocer los territorios reales para poner en práctica, y una de las instituciones máximas de la República Argentina de Data, como es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es el INTA. Nosotros tenemos el INTA instalado en Vizcachera, en el departamento del noroeste de Los Llanos, y también nos encontramos en Córdoba. Serán ellos los centros de máxima potencial para poder hacer las vinculaciones con respecto a algunas de las carreras como están haciéndose en la extensión en la provincia de Córdoba. Nosotros creemos en la vinculación específica, pero creemos que todas las carreras que se están dictando de esta forma de nuestra sede regional Chamical también son potenciales en la provincia vecina de Córdoba, del cual sí importa de que sean de un trabajo de una manera interdisciplinaria, porque sí creemos que los equipos de esta formación con un enfoque paradigmático, un enfoque de pensamiento crítico de comunidades científicas formados como futuros profesionales van a lograr a tener los mejores resultados en los lugares de sus ambientes cuando ellos vuelvan con un título. Eso es lo que nuestro pensamiento está haciendo en el proceso de gestión. Muchas de este gracias. Plan de trabajo. Tiempo cumplido. A continuación tendrá lugar la cuarta ronda a estamentos universitarios. Se presentan las propuestas por estamentos. En primer lugar, convocamos a los docentes. Se invita a Diego Javier Candelero por Nueva ULAR y Ricardo Alberto Díaz por Universitarios Unidos. Expone en primer lugar Diego Javier Candelero de Nueva ULAR. Tiempo de exposición, 2 minutos a partir de ahora. Buenas tardes a toda la comunidad universitaria. A los docentes se nos exige excelencia, que demos clases con herramientas actualizadas, que tengamos posgrado, que investiguemos, que hagamos formación de recursos. Para todo esto los docentes necesitamos herramientas. Y dentro de esto es que nosotros trabajamos con nuestras propuestas como un equipo pensando justamente en cada uno de estos puntos. Entre puntos importantes está la carrera docente, el ingreso, la permanencia y la promoción de los cargos, por los cuales nosotros tenemos que pelear, lamentablemente, por la recuperación de puntos que se han estado perdiendo sistemáticamente todos estos años. Que eso recae sobre los cargos justamente que se están perdiendo. Y cargos adeudados, no es posible docentes que no estén cobrando su sueldo a pesar de haber concursado y ganado esos concursos. La cobertura de vacantes y la realización y la efectivización de los cursos, tanto en la sede, ¿no es cierto? Y la promoción de estos concursos que se realicen en la sede, donde los evaluadores conozcan la realidad de cada una de las carreras. Mejorar la gestión de los pagos de traslados también para los docentes, que sea algo más eficiente, no que tengan una pérdida de plata o que no puedan cobrar esos gastos de traslados. Con respecto a la capacitación docente y el posgrado y la investigación, tenemos mucho para trabajar. 2 minutos no alcanza ni para empezar, así que simplemente está ahí.
Es el momento de exponer de Ricardo Alberto Díaz por Universitarios Unidos. Tiempo de exposición, 2 minutos, a Hola. Partir de ahora. Sí, soy el ingeniero Ricardo Alberto Díaz, soy profesor de la carrera de licenciatura en sistema, sede Chamical. Soy egresado de la Universidad Nacional de La Rioja, de Córdoba, perdón, ya soy riojano. Soy ingeniero civil. Bueno, con respecto a los derechos de los docentes, queremos que los docentes tanto de Chamical como de acá de La Rioja tengan las mismas oportunidades para acceder a las titularidades, para acceder a los concursos docentes, que no haya distinción entre interior y capital. Queremos una participación activa en lo que es la evaluación de proyectos, de obras de infraestructura. La justificación es que, por ejemplo, en Chamical tenemos una pileta sin ninguna justificación y tenemos, por ejemplo, obras por ahí lujosas como un cerramiento lateral, que esos fondos tranquilamente se podrían haber hecho la habilitación de los módulos, que hoy sede Chamical tiene 50% de la infraestructura fuera de servicio. Esto data de hace 20 años más o menos, que no se gestionó, no se hizo, y bueno, hoy si hay un sismo, ese módulo 1 y 2 se cae. Bueno, después queremos hacer el proyecto junto con los docentes de las carreras de Ingeniería en Recursos Naturales para apuntalar a la carrera de Ingeniería. Creemos que las carreras de Ingeniería tienen que tener un perfil ya de energías alternativas, de energías limpias, de energías sustentables, que se le llama, que es muy poco lo que se hace en el país. Hay carreras sobre energía alternativa en Salta y Bariloche. No he visto... Gracias. Muchas gracias. A continuación, se presentarán las propuestas, el agradecimiento a los candidatos del estamento docente. A continuación, las propuestas para el estamento estudiantes. Convocamos a Juan Esteban Peralta por Nueva UNLAR y a Gustavo Alejandro Molina por Universitarios Unidos. En primer lugar, tomará la palabra Juan Esteban Peralta por Nueva UNLAR. Candidato, cuenta con 2 minutos a partir de ahora. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por permitirme participar. En definitiva, desde este espacio Nueva UNLAR proponemos para el estamento de estudiantiles que la trayectoria estudiantil que tengan, o sea, el trayecto estudiantil que tengan los estudiantes durante su participación en nuestra sede sea lo mejor posible. Proponemos también, a su vez, un trabajo articulado... Candidato, si puede, perdón, acercar más el micrófono. Hola, gracias. Ahora sí. Bueno, proponemos lo que es un trabajo articulado con lo que son las escuelas secundarias para que la transición secundaria-universidad sea lo más accesible posible y lo más fácil posible para evitar diserciones. Como a su vez, también proponemos seguir trabajando con lo que son los planes de orientación vocacional. También proponemos lo que son actualizaciones en los planes de estudio para que las carreras que se dictan en nuestra sede sean lo más actualizadas a los tiempos que corren a día de hoy. Como a su vez también proponemos talleres de extracurriculares para aquellos alumnos que decidan no actualizar el plan, pero no pierdan los beneficios que tiene una actualización de plan, como nuevos conocimientos y nuevas prácticas que puedan adquirir. A su vez, también incentivamos lo que es la participación estudiantil, tanto en proyectos de extensión, de investigación y en lo que es la vida universitaria en sí. También, dentro de nuestra plataforma, proponemos lo que es una agilización en lo que son las prácticas preprofesionales. Uno, como estudiante de control público, ha sabido conocer cuáles son las desventajas que tiene hoy en día este plan y tuvimos que, gracias a la decana, trabajar para poder solucionar eso. Simplificar trámites académicos dentro de la sede para que los estudiantes del interior no tengan que viajar a la capital para poder hacer equivalencias, cambio de plan, etcétera. Como a su vez, una política de la sede es continuar con la incentivación de lo que son la conformación de los centros de estudiantes para que nosotros tengamos nuestra voz. Muchas gracias, tiempo cumplido. Es el turno de Gustavo Alejandro Molina por Universitarios Unidos. 2 minutos, candidato, a partir de ahora. Hola, hola. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Molina Gustavo Alejandro.
Soy estudiante avanzado de la carrera de licenciatura en Gestión Organizacional y Recursos Humanos de la Universidad de Sede Regional Chamical. Mi propuesta estudiantil universitaria para los alumnos, para los compañeros, fomentar el centro de estudiantes para brindarles oportunidades que desarrollen habilidades, conocimiento que les permita alcanzar su máximo potencial. Apoyar el bienestar estudiantil gestionando recursos que promuevan la salud física, mental, emocional para el desarrollo personal de los mismos. Realizar actividades para todos los estudiantes independientemente de su origen e identidad. Optimizar el bienestar estudiantil para mejorar la experiencia educativa en donde fomenten el aprendizaje, la inclusión, la participación activa. Generar proyectos en pos de beneficio estudiantil, tales como beca, comedor estudiantil y capacitaciones. Promover la actividad deportiva, cultural, que fomente la participación y el desarrollo en sentido de pertenencia de los estudiantes en cada una de las unidades académicas que pertenece. Lo que voy a decir ahora lo hago extensivo a los estudiantes de la sede regional. Como estudiante me comprometo a trabajar en el reglamento alumno acompañado a cada de sus compañeros para que sepan cuáles son sus obligaciones, sino también cuáles son sus derechos, cuáles son sus beneficios de cursadas. Mostrarles a los estudiantes que realmente es la democracia universitaria, la historia de la denominada toma, lo que pasó en la UNLAR para llegar a la autonomía y para llegar a la toma de decisiones. ¿Cuáles son los beneficios a lo que accedimos como co-gobierno universitario? Y hacerles entender que cada uno es dueño de su voto. Tiempo Muchas cumplido. Gracias. Gracias, candidatos del estamento estudiantes. Se presentan las propuestas a continuación para el estamento graduados y graduadas. Se invita a Alejandro Javier Corso por Nueva UNLAR y a la candidata a decana Mirta Negrete por Universitarios Unidos. En primer término expone Alejandro Javier Corso de Nueva UNLAR su tiempo, 2 minutos ahora. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Corso, soy graduado de la UNLAR, de la sede de Chamical. Soy contador público, me desempeño de manera independiente. Desde nuestro espacio creemos que culturalmente el graduado se desprende rápidamente de lo que es su casa de altos estudios. Es por eso que desde el aspecto cultural y haciendo principal hincapié en el aspecto estructural, porque somos convencidos de que las estructuras condicionan el comportamiento de las personas, nuestras propuestas son ofrecer posgrados con la creación de un área especializada, con mecanismos de comunicación entre la universidad y la comunidad en la cual nos desenvolvemos como profesionales, la continua formación, ya que todos conocemos el cambio de paradigma en el que estamos inmersos, ¿no? Donde este entorno tan versátil exige la aplicación de técnicas interdisciplinarias. Por otro lado, la articulación de convenios con otras instituciones. Y por otro lado también, promover la formación docente. Los pilares para nosotros son el cambio, el orden, la unidad y el conocimiento. Desde el punto de vista de la investigación, nosotros creemos que es nuestra principal y primera herramienta. Muchas gracias. Es el turno de Mirta Negrete por Universitarios Unidos. Dispone de 1 minuto a partir de este momento. Hola. Hola. Por aquellos que no pudieron venir hoy, por varias razones, de vehículo, de traslado, por su tiempo. Graduados pide revalorizar a todas las carreras, las propias de la sede y de la extensión académica. Ellos piden fortalecer
la Secretaría de Graduados en cuanto a mayor canal de comunicación, favoreciendo la participación en el desarrollo de las propuestas de posgrados, especialización, diplomaturas, maestrías, y la disponibilidad de las consultorías que estarían dispuestos a generar a los distintos niveles a favor de cátedras, carreras y público en general. A continuación se presentarán las propuestas para el estamento no docente. Convocamos a María Ramona Romero Cáceres por Nueva UNLAR y a la candidata a decana Mirta Negrete por Universitarios Unidos. Expone en primera instancia María Ramona Romero Cáceres de Nueva UNLAR, candidata, su tiempo 2 minutos a partir de ahora. Buenas tardes. Soy candidata al Consejo Superior por el estamento no docente, con el enorme orgullo de representar a todas las sedes regionales. Dentro de las propuestas que presenta nuestro espacio Nueva UNLAR, se prevé un gran cambio, y en lo que a la sede Chamical respecta, ese cambio viene acompañado de un orden en un sentido de organización, lo cual conlleva un trabajo coordinado, equilibrado y equitativo entre los diferentes estamentos y las unidades académicas. Creemos que la equidad y la transversalidad pueden generar un verdadero equipo de trabajo para llevar adelante los logros que pretendemos en la sede. Si hablamos del estamento no docente, es importante un cambio en la estructura orgánico-funcional vigente, ya que actualmente los no docentes de las sedes regionales no podemos acceder a las máximas categorías que contempla el convenio colectivo de trabajo no docente. Valoramos y destacamos la virtualidad de la carrera de licenciatura en gestión que nos ha permitido alcanzar el título de pregrado, encontrándose en este momento 2 no docentes de la sede cursando el último año de la licenciatura. Creemos importante que ese criterio de virtualidad podía aplicarse de manera permanente para llevar adelante una capacitación continua que abarque a todo el estamento sin necesidad de que los no docentes se trasladen desde la sede del interior. Y si de formación profesional hablamos, creemos importante incrementar la participación de los no docentes en proyectos de investigación y de extensión. Quisiera decir muchas cosas más, pero al igual que el profe Diego, el tiempo es muy corto. Pero sí los quiero invitar que nos acompañen este 29 de octubre con su voto. Queremos invitarlos a todos a que nos voten a lista completa, con Natalia, con Luis, porque el cambio es posible y el cambio es Nueva UNLAR. Muchas gracias. Gracias, candidata. A continuación, Mirta Negrete por Universitarios Unidos. Tiene su minuto a partir de ahora. No docentes, un pilar fundamental para toda nuestra UNLAR. Los que abren la puerta y cierran la puerta. Son los últimos, son los valores. Gracias, no docentes. Por todos aquellos que no pueden venir, por razones que ya se conocen. Ellos piden jerarquizar el desempeño laboral e institucional de los distintos puestos de trabajo mediante un organigrama funcional según las áreas y en base al trabajo en equipo. Ellos necesitan tener otro no docente que colabore porque quieren hacer lo mejor con respecto al área de biblioteca, porque hay uno solo y necesitamos dos, uno a la mañana y a la tarde. Un turno mañana y la tarde para que biblioteca funcione correctamente. Por supuesto, de esto ellos hablan de aumentar el personal no docente y muy específicamente el área más crítica que estábamos hablando es el área de veterinaria. Los no docentes. Muchas gracias. Llega el momento final en el que cada candidata decana tendrá la oportunidad de dirigirse a la comunidad universitaria y señalar por qué razones deberían votarla. En primer término, Mirta Negrete por Universitarios Unidos, 1 minuto 30 segundos a partir de ahora. Quiero alzar la voz para todos, para nosotros, para trabajar, porque siempre es un anhelo. Hoy las circunstancias de la vida nos ponen en este debate, en este trabajo. Después del 29 nos encontramos, pero puntualmente en este ámbito que estamos hoy, nosotros trabajamos con un proyecto de Universitarios Unidos porque hemos creído
en esta unión de fuerzas, de trabajos, de los cuatro estamentos, que hemos podido construir un proyecto en serio, un proyecto responsable, un proyecto de que cada uno tiene los requisitos necesarios para presentarse, que es algo fundamental ante las leyes. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar en estos lugares? Para que nos conozca la gente, escuchar nuestras propuestas. Universitarios Unidos creen una sola ULAR. ¿De qué hablo? Nuestras cinco sedes regionales, las cuatro delegaciones y la sede esta. De eso se trata. Es una sola universidad, Universidad Nacional de La Rioja. Todos unidos, universitarios unidos, los cuatro estamentos, los no docentes, los docentes, estudiantes, todos los que formamos parte, los graduados, todos estos universitarios unidos. Expone a continuación Estela Maris Quintero por Nueva UNLAR, 1:30 a partir de ahora. Querida comunidad, querida familia universitaria de la sede regional Chamical, si bien en la sede, si ustedes lo deciden, vamos a continuar un proyecto integral en marcha para completar lo que aún nos falta, también vamos a aportar a un cambio profundo en la universidad, a un cambio de la mano de un gran equipo liderado por la doctora Natalia Álvarez Gómez y el ingeniero Luis Oviedo, a quienes nos han acompañado siempre. Les pedimos que renovemos esa confianza, porque nosotros vamos a renovar el compromiso con ese cambio cultural que necesita nuestra UNLAR. Y a quienes no nos han seguido desde el principio, les pedimos que se sumen, porque la UCHA no se va a levantar sola, no va a caminar sola. Votar es darle poder a una persona y la oportunidad para hacer algo, y eso es lo que hacemos con nuestro voto. Sé que hubiéramos podido hacer más, pero siempre que hemos caído, hemos sabido levantarnos, y lo hemos hecho porque hemos estado juntos, siempre en orden, siempre en equipo, sólidos, crecientes, sabiendo quiénes somos, qué queremos, de dónde venimos, dónde tiempo estamos cumplido. Y para qué vamos. Muchas gracias. Gracias a las candidatas y a cada uno de los candidatos que participaron desde la sede universitaria Chamical. Hasta aquí llegó el debate de esta sede y el agradecimiento a quienes también acompañan desde el departamento vecino de Chamical, presentes aquí en sala académica, doctor Oscar Quiroga Galíndez. A continuación, a partir de la hora 19, las y los invitamos a formar parte del debate que va a continuar en esta ocasión el Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación. Estamos a través de la transmisión también y en nuestra página van a encontrar toda la información multimedio unlar.ar. Muchas gracias.